Nosotros seguimos, continuamos con esta iniciativa de Chía Compra Chía. En esta oportunidad estamos desde la dulzura de Kelin con la señora Jacqueline Tenjo, una emprendedora quien nos va a compartir esa bonita historia de vida que tiene. Señora Jacqueline, muchas gracias por atendernos y bienvenida. Ay, muchas gracias a ustedes por darme el espacio y que compartir conmigo, gracias. Bueno, señora Jacqueline, usted me estaba compartiendo también una historia de vida muy bonita en referencia a la pandemia, a la situación económica, a esa forma de reinventarnos día a día. Contémosle a todos los televidentes de dónde nace este emprendimiento. Este emprendimiento nace, cuando comenzó la pandemia también me quedé sin trabajo y también estuve un tiempo muy enferma el año pasado, que tenía que, pues, realizarme en unas cirugías, y de ahí dije, no puedo quedarme aquí llorando en la cama. Entonces comencé a realizar los postres, pero desde mi apartamento, y hacer domicilios sábados y domingos con mi hijo mayor, que él es el que me colabora con los domicilios. Usted también me contaba que le gusta tener los productos frescos, hacerlos sobre pedidos, que tiene una marca diferenciadora acá. Sí, sí, señora. A medida que van pidiendo, voy preparando. No me gusta tener productos ahí, que hacer un merengón y que dure todo un día. No me gusta. Me gusta darle al cliente algo muy fresco, muy rico. Claro que sí. ¿Cuáles son esos portafolios de productos que usted maneja? ¿Qué tipos de postres tiene a disposición de la ciudadanía? Arroz de leche, que no me puede faltar, que ese arroz de leche me ha acompañado por mucho tiempo, varios años. He ido a empresas a trabajar y conmigo va el arroz de leche. Y el merengón. Mi merengón es un merengón que, digamos, la galleta y todo, yo la preparo. Muy natural, sin nada de conservante, todo fresquito, muy, muy natural. ¿Cuáles son esas metas y esas proyecciones que usted como empresaria, muy seguramente como persona que va a dar más adelante trabajo en el municipio de Chía, a futuro? Ser reconocida y que la gente diga, uy, vamos a ir a la dulzura de Kelin a comernos un delicioso postre. Y ustedes tienen a disposición de la comunidad también redes sociales, hacen domicilios, me contaba que es una línea de negocio familiar donde su hijo también le colabora. Sí, sí, señora, más que todo, pues los fines de semana se maneja mucho es el domicilio y por Face, por WhatsApp y Face, es lo que más manejo. Bueno, doña Jacqueline, recordemos esos números de contacto y cómo aparecen ustedes en Facebook. En Face aparecemos como La Dulzura de Kelin, Instagram igual, La Dulzura de Kelin. Los números de contacto 317-777-0016 o el 321-419-4619. Pues señora Jacqueline, una vez más muchas gracias por atendernos y por compartirnos esta bonita historia, que a pesar de las situaciones, de las enfermedades, vamos a ir adelante y tenemos que seguir haciéndolo, y de verdad un gran ejemplo para todas las personas que la están viendo allá detrás de pantallas. A ustedes muchísimas gracias, y también quería darle gracias al apoyo que nos ha dado Emprende Segura, que ha sido una oportunidad muy bonita y nos ha ayudado a crecer. Y seguir, por supuesto, con la iniciativa de Chía Compra Chía, que juntos salimos adelante. Vamos. Sí, señora, así será. Muchas gracias.